todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia y hoy os traigo un vídeo que, por favor, si os gusta, decídmelo en los comentarios o dadle a like, así lo podré saber, porque pretendo hacerlo una vez cada estación, o sea, unas 4 veces al año. Os voy a hacer un top de los mejores libros que he leído durante esa estación. En este caso, voy a hacer un top de los 6 mejores libros que leí durante el invierno pasado. En un principio iba a hacer un top 5, pero es que no era capaz de quitar ninguno de los libros que había elegido, así que se ha quedado en un top 6. Voy a empezar por mi menos preferido, aunque obviamente como son mis preferidos de invierno todos me encantan, pero voy a ir del que menos me gusta al que más, teniendo en cuenta que todos ellos me gustan muchísimo. En sexto lugar tenemos Crimen y castigo del autor ruso Dostoyevsky. Este libro lo leí porque tengo una obsesión con Rusia y como nunca había leído nada de la literatura típica rusa, pues decidí leer este libro que es uno de los más conocidos. Esta es una novela de carácter psicológico que narra la historia de Rodion Raskolnikov, me parece, Raskolnikov, que es un joven estudiante que apenas tiene dinero y vive en San Petersburgo. Un día el protagonista mata a una mujer porque considera que matándola estará haciendo un favor a la humanidad y que se favor compensaría la maldad del propio acto, que es pues matar a una persona. Pero después de hacerlo pues empieza a pensar y a plantearse si realmente ha hecho lo correcto o no. Tengo que admitir que este pues no es un libro para todo el mundo, es de hace ya bastantes años y el lenguaje es más complicado. No os lo recomiendo si sois demasiado pequeños o si os gustan los libros que tengan mucha acción, porque este libro es bastante denso y poco dinámico. Pero a mí es que me encantó. En ocasiones se me hizo bastante lento y parecía que la trama como que no avanzaba, se profundizaba muchísimo en la psicología de los personajes. Y aunque esto es una de las cosas que más me ha gustado del libro, tengo que reconocer que hace que la trama se ralentice mucho y en algunos momentos llega a hacerse un poco pesada. Pero si habéis leído y os ha gustado alguna novela similar a esta, que sean más psicológicas y que tengan poca acción, yo la recomiendo muchísimo. En el puesto número 5 de este top he puesto La casa del propósito especial, escrita por John Boyne, que es el escritor de El niño con el pijama de rayas, que supongo que conoceréis. Esta novela trata la historia de Georgie, o Georgie, o como se llame, que es un hombre ya bastante mayor que vive en Londres con su mujer. A lo largo de la novela, pues este hombre va recordando y va contando toda la historia de su vida. Desde que trabajó de joven para el zar Nicolás II en Rusia, hasta que tuvo que ser exiliado por la Revolución Rusa, cómo vivió él y su familia la Segunda Guerra Mundial y todos los acontecimientos que se han ido dando a lo largo del siglo XX. Lo que más me gusta de esta obra es su variedad, ya que como el protagonista pasa su vida mudándose de un país a otro y huyendo de todas las desgracias que van ocurriendo, pues podemos ver la historia de diferentes países y a mí es algo que me fascina muchísimo. Si tuviese que sacarle alguna pega a este libro, pues diría que es demasiado predecible. Hay como una especie de misterio que se revela en teoría en las últimas páginas, pero que para mí por lo menos fue obvio durante toda la novela, o sea, desde el principio yo ya sabía que eso iba a ocurrir. Entonces hizo que no tuviese tanto interés en que se revelase todo. En el puesto número 4 tenemos a Illuminate. Con este libro no me voy a entretener demasiado, ya que tengo un vídeo hablando únicamente de él y contando todo lo que pienso sobre este libro. Así que solamente os voy a contar un poco de qué va, y es una novela de ciencia ficción que trata sobre una hacker que va a bordo de una nave y que poco a poco va descubriendo que nada es lo que parece y que los altos cargos de esta nave están ocultando cosas que podrían perjudicar a todos los tripulantes, incluso matarles a todos. Como bien explico en el vídeo que tengo hablando de este libro, el formato es súper original y bueno, si queréis saberlo todo, pues os dejo por aquí arriba en la i el enlace. En el puesto número 3 tengo otra novela histórica que seguramente hayáis oído hablar de ella, y es La ladrona de libros de Marcus Zusak. Cuenta la historia de Elise, una niña que durante la Segunda Guerra Mundial ve cómo su hermano muere y cómo su madre la abandona y tiene que pasar a formar parte de una familia de acogida en la que no se siente del todo aceptada, sobre todo por la madre. En estos tiempos su única motivación es la lectura, pero al no tener nada de dinero no puede comprar libros, así que los pocos que consigue lo hace robándolos. De este libro podría decir dos cosas que son las que más me gustaron. La primera es el narrador de esta historia, que no sé si sabréis que el narrador es la figura de la muerte. Me pareció algo bastante original y que hasta este momento yo no había visto en ningún libro. Y la segunda cosa que me encantó de este libro es el personaje de Max,
un joven judío al que ocultan en el sótano de la casa y que poco a poco va forjando una amistad con Lisek en torno a los libros. Esta es una novela que recomiendo muchísimo y que realmente considero que todos deberíais leer. En el puesto número 2 de mis libros preferidos de este invierno tengo La sombra del viento, escrita por el autor español Carlos Ruiz Zafón. Este es un libro de misterio ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX y en él se mezcla la intriga con la ficción histórica, la tragedia romántica y la fantasía. Comienza en 1945 cuando el protagonista, Daniel, es llevado por su padre a un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. Allí tiene que escoger un libro que deberá proteger y cuidar durante toda su vida. Escoge un libro que se llama La sombra del viento, que está escrita por un autor llamado Julián Carax. Y a Daniel le gusta tantísimo esta novela que intenta buscar otros libros escritos por el mismo autor. Pero no logra encontrar ninguno y descubre que detrás de este autor esconde un gran misterio. Poco a poco va investigando y descubre que hay alguien que está buscando y quemando todos los libros de Julián. Por lo tanto, a lo largo de su juventud y con la ayuda de su amigo Fermín, Daniel va descubriendo toda la verdad que envuelve a este enigmático autor. Este es el único libro que he leído de Carlos Ruiz Zafón, pero la verdad es que podría decir que se trata de uno de mis autores preferidos. Me encantó su forma de escribir. Me hipnotizó completamente desde la primera página y me encantó la forma que tiene de hilar tramas que en un principio parece que no tienen nada que ver, pero que luego al final de la historia confluyen en una sola. Por lo que si habéis leído más novelas de este autor, por favor, decídmelo en los comentarios, recomendadme alguna porque me acabaré leyendo todos sus libros porque de verdad me gustó muchísimo. Y en el puesto número 1 tenemos mi libro preferido que he leído este invierno y es El marciano de Andy Weir. Este libro cuenta la historia de Mark Watney, un astronauta y una de las primeras personas en pisar Marte, al creerle muerto, sus compañeros abandonan en dicho planeta. Ahora Mark deberá ingeniárselas para sobrevivir durante años con los pocos recursos que tenían él y sus compañeros para pasar unos cuantos meses allí, durante muchísimos años, hasta que por fin llegue un rescate, si es que llega, ya que nadie sabe que él se ha quedado allí atrapado porque todo el mundo le cree muerto. Este libro me gustó muchísimo, bueno, creo que a mí y a todas las personas que lo han leído coinciden en lo mismo, por la forma de ser del protagonista. Me encantó cómo, a pesar de estar en una situación límite en la que en cualquier momento podría morir, es capaz de hacer chistes, de emplear el sarcasmo y de sacarle la parte divertida a la situación. Al principio pensé que este libro podría ser un poco aburrido, ya que trata de una única persona que está en un planeta desierto, por lo que apenas hay diálogos. Pero me equivocaba completamente, como veis, se ha convertido en uno de mis libros preferidos. Si habéis visto la película, os recomiendo que leáis el libro igualmente, porque no tiene nada que ver. O sea, a mí la película me gustó, pero es que el libro de verdad que me gustó muchísimo. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Os recuerdo que por favor, si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo cada estación, dejadmelo en los comentarios y así sabré que os gusta la idea. A mí me parece una buena manera de recapitular un poco y recomendaros libros que realmente me gustan, porque en los grapas únicamente, o sea, hablo de todos los libros que leo, pero no todos me gustan tanto. Y tampoco puedo explayarme demasiado diciéndoos qué me parece. Yo os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!